Amigos, muy buena tarde, ¿cómo estamos? Ahora nos encontramos en Expo CESBI, reparación y mantenimiento automotriz. Esta es una expo de las que me interesan muchísimo, no solamente porque soy amante de los automóviles, sino porque también me encanta ver cómo la gente, cómo algunos nos gusta tener un auto lo mayormente presentable. Sin embargo, aquí creo que es una exageración en todo tipo de exhibiciones de automóviles. Eso es algo de lo que siempre nos gusta. Y seguramente vamos a encontrar muchos stands que nos van a dar desde tips hasta otras cuestiones de el repintado automotriz, el mantenimiento, la estética interior, la estética exterior, todo ese tipo de cuestiones. Pues bien, acompáñenos y vamos a ver qué es lo que encontramos. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de participar este año en la expo. Qué buena onda. Fíjate que, perdón, así llegamos de improviso, ni siquiera nos hemos presentado, no hemos hecho nada. Perdón, muchas gracias. Nos están dando la bienvenida a nuestra amiga Alejandra Zárate de Runza. ¿Cómo estás, Ale? Platícanos, a ver, cuéntanos qué hacemos aquí en Runza. Bueno, en Runza somos una empresa de autopartes. Estamos ubicados en 8 puntos de la República Mexicana, ubicados estratégicamente para darle servicio a todos nuestros proveedores. Excelente. Para los que no saben, porque no son mecánicos y probablemente lo único que hacen es llevar su automóvil al taller y pues hay que lo arreglen, no es mi problema. ¿Qué es lo que hace Runza? Runza tiene técnicos especializados, los cuales te van a ayudar a definir el diagnóstico de tu vehículo, brindarte la mejor solución a la necesidad que tú tengas y siempre dándote una asesoría profesional. Ok, ¿y qué tipo de autopartes hace Runza? Runza, pues de batería, radiadores, que es la especialidad. Tenemos el taller, tenemos plumas, tenemos líquido, el autoparte para enfriamiento, todo lo que es el sistema de aire acondicionado es lo que nosotros manejamos. Ok, espero que nos hayan entendido, pero se refería a toda la parte del enfriamiento, el anticongelante, no nada más lo que es el etinel glicol, y también en las plumas los limpiadores. Los limpiadores, así ¿cierto? Es. Sí, que así los es. Conocemos. Oye, qué buena onda, y platícanos qué es lo que traemos ahorita en especial para la gente, qué les vamos a ¿tenemos algo nuevo, tenemos alguna promoción en alguna tienda, o simplemente estamos buscando más distribuidores? Estamos buscando más clientes que se quieran unir a nosotros, que nos conozcan, que formen parte de la familia Runza. El día de hoy pues tenemos nuestra firma de autógrafos con nuestra amiga María Cel, que nos acompaña cada año aquí en el stand E8. Pues, ¿qué crees? María Cel no nos está acompañando ahorita y todos los amigos van a querer ver a María Cel. Pero adicional de eso, otra cuestión, nos estabas diciendo que estamos en 8 puntos. ¿Es a nivel nacional, a nivel DF? Sí, a nivel nacional estamos en Guadalajara, Veracruz, Querétaro, Puebla. Tenemos nuestra matriz aquí en la Ciudad de México, también otra sucursal de Pantla, Portales y Ajusco. Ok, y de pura casualidad, para la gente que quiere saber un poquito más allá, catálogos y demás, muchas veces nos piden en dónde está la página, cómo me meto a Runza, ¿hay alguna red social? Sí, síguenos en YouTube como Runza, en Facebook, en Twitter y nuestra página de internet www.runza.com.mx. Perfecto. Oye, una cuestión, veo que ya tenemos algunas cuestiones, pero no son de Runza. ¿Qué onda con esos taladros? Ah, es... Es nuestro sistema de taladros, ahorita si quieren nos podemos acompañar con nuestro amigo Lalo, que es el experto, nos va a dar un poquito más de detalles. Y esto es una parte también de parte de Runza. Así es. Sí, porque veo que aquellos son como que de aire, son neumáticos. Exactamente, pero también es la venta aquí directamente con nosotros. Ah, mira, tenemos venta, no nos lo sabíamos eso. Sí, también tenemos venta. Y probablemente vamos a encontrar algún descuento. Sí, también aquí con nuestro amigo Lalo nos podemos tarjeta, meses sin intereses. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, ¿y tú? Pues muy bien, aquí venimos a darte lata porque vemos que estás ya lista. ¿Cómo te llamas? Drippy. ¿Perdóname? Drippy. Ok, Drippy. Platícanos, ¿qué es lo que hacemos aquí en Ventura? Mira, es una venta de subastas. Ajá. De todo tipo de carros. Okay. Ya sea desde de lujo, de colección. Bueno, y... este no parece tan de lujo, yo lo veo más deportivo, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, es que a mi parecer sí lo veo como de lujo. De lujo, sí, lujo. Más vintage. Es todo un deportivo con mucho lujo. ¿Qué marca es? Dime. Ah, Ferrari, claramente. ¿Y qué modelo es de Ferrari? 367S. Ok, perfecto. ¿Y en cuánto está abriendo esta subasta?
No, este es únicamente de exhibición. Okay. Sí, este no es de subasta, pero tenemos otros modelos que son parecidos y pues son muy buena elección también. Okay. ¿Cuántos puntos tenemos para hacer subastas en todo el país? Mira, tenemos 41 puntos ahorita establecidos y estamos 11 de próximas aperturas. De acuerdo. ¿Y cada cuándo organizamos alguna subasta? Las subastas son diarios. Diarios tenemos subastas 3 veces al día. ¡Wow! Es decir que por lo menos estamos subastando, ¿qué, 9 autos o nada más son 3 autos al día? No, o sea, nada más son 3 autos al día. ¿Son 3 autos al día? Sí, pero pueden ser, o sea, diferentes cosas también. También tenemos subastas de partes o de refacciones y todo eso. Sí, o sea, es un amplio como campo, pues. No solo es esto, son todo lo que implica el carro y todo eso. Okay, no es solamente estamos subastando el auto completo, sino lo que son autopartes, refacciones, repuestos. Exacto. Todo lo que necesites, todo eso. Y probablemente me supongo que también algunos automóviles ya se va así como está el auto ya para refacciones. Sí, claro. Desde chatarras, todo, todo. De acuerdo. Ahora, para que la gente pueda ubicarnos mejor, ¿en dónde se encuentran ustedes ubicados? ¿En dónde los puede ver? No, a nosotros nos pueden ver, es que todos nuestros registros son en línea. Ok, y la, entonces, línea, la página web. Para encontrarnos así, justo como Ventura, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ok, ¿y alguna página web? Es www.subastasventura.com. Perfecto. Pues ya lo saben, si lo que estamos buscando es un automóvil así de feo como este, un fabuloso Ferrari, sí, italiano. Igualito. Sí, igualito, tú lo estás buscando igual. Sí, igualito. Pero tú ya lo tienes. Sí, ¿verdad? Nada más te faltan las llaves y vámonos. Puede hacer, sí, exacto. Consíguete las llaves y me llevas de paseo. Vamos a dar una vuelta. Sí, sí, sí. Me parece bien. Que sea nada más aquí a Huatulco o aquí a Cancún. Sí, más, a donde sea, ¿verdad? Sí. La cuestión es ver, a ver cuántos litros nos da por kilómetro, porque sí, porque la gasolina está cara. Sí, claro. Perfecto. Así es. Pues muchas gracias. Qué bueno que nos dices qué onda, que dónde estamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Ya nos dijiste la página www.subastasventura.com y en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Ventura. Pues ya lo saben, aquí nuevamente nuestra amiga Trippi. Sí. Pues muchas gracias. Hasta pronto y pues, bye bye. Bye. Muy bien, y ahora nos encontramos con nuestros amigos de Sawyer Automotriz y estamos con Sofía. Y también con Iraniel. Perdóname. Iraniel. Ok, platícanos, Iraniel. Platíquenos ustedes. ¿Qué es lo que hacemos aquí en Sawyer Automotriz? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a la gente? Bueno, es una marca que maneja todo lo que requiere un pintor para hacer el proceso de repintado de su vehículo. Manejamos todos los sistemas, desde reparación de superficies, sistemas de fondo, preparación de superficie, que encierra también resanes, plastes, putty, también manejamos sistemas de color, manejamos acabados transparentes, de todos los tipos de transparentes, desde transparentes económicos, línea media o línea top o de gama top, en kits, brillantes, mates, todo lo que requiere el pintor para su proceso. También manejamos el sistema de detallado automotriz. Y ahorita la novedad que tenemos son nuestros nuevos tintes caramelo o tintes candy, mejor conocido, colocadamente conocido como tintes candy. Okay. Sí. Y también manejamos ahorita, o lo que el plus que tenemos ahorita es un nuevo sistema de reconocimiento y búsqueda de color, llamado Hue Master, nuestro nuevo bebé de la línea de Sawyer Automotriz. Okay. Y en este caso estoy viendo que tenemos una gran variedad como para saber los colores, los diferentes matices que hay que dar, si hay que ponerlo más oscuro, más claro, intermedio y demás cuestiones, ¿sí? No sé, estoy viendo toda la parte de atrás. Correcto, todos esos colores son formulados con nosotros. Platícanos un poquito más. Ahorita estamos, es que mencionaba Iraniel una cuestión de que es para el pintor en este caso.
pero también lo tenemos directamente al público. No sé, si alguien viene y se acerca con ustedes, dice, oye, a mí me interesa repintar mi auto, yo quiero que lo arreglen y demás. ¿Es también directo con ustedes? Correcto, sí. Sí, nosotros lo que hacemos es manejarlo con uno de nuestros distribuidores, y nuestros distribuidores tienen toda la capacidad, están capacitados, tienen todo el material para dar la asesoría y el producto que ellos requieran, que el pintor requiera. Y hablando de los tintes caramelos, manejamos 9 tintes, que con ellos pues se puede hacer una diversidad eterna de tonos de color, y que traen una gran profundidad, gran limpieza, una luminosidad muy interesante y muy importante, sí. Y que con nuestros transparentes de alta calidad podemos tener una durabilidad de muy buena calidad. De acuerdo. Ahora, una situación, estás hablando de tus distribuidores, me supongo que tienen talleres autorizados, de los cuales ya son distribuidores autorizados. Sí, manejamos, bueno, tenemos concesiones, sí, manejamos concesiones que son nuestros clientes, o más que nuestros clientes, son nuestros socios comerciales, sí, que pues tienen un precio especial, sí, y que la idea es que pues que ellos también tengan un crecimiento, porque si el cliente crece, pues nosotros como empresa también crecemos, ¿verdad? Y esa es la intención, les damos un precio especial basado en categorías, tenemos un sinfín de oportunidades para una distribución y que pueda ofrecer con un respaldo de Sayer, que incluye asesoría técnica, asesoría comercial, eventos, opciones para créditos, todo tipo, rotulación, asesoría del lugar donde se coloquen y puedan dar sus productos a conocer. El técnico puede ir hasta el taller, nuestros técnicos van hasta el taller a hacer las pruebas de que el taller, el cliente final, esté convencido de que nuestros productos puede usarlos sin ningún problema y a un costo muy accesible. Perfecto, eso digo, ya tocaste un punto bastante interesante, sobre todo el que llegue la gente, se acerque y les diga, oye, ¿qué crees? Yo vivo al norte, yo vivo al sur. Ustedes lo envíen con algún distribuidor que digan, ah, mira, tengo un distribuidor que está al sur, otro que está al centro y demás. Digo, número uno, esa es una parte interesante. Dos, la cuestión que sea económica, digo, qué bueno. Y tres, hablabas, también se hacen emplastes, se hacen resanaciones. Es decir, que no siempre vamos a poder reparar probablemente lo que es. Digo, los automóviles ya no son de lámina actualmente. Entonces ya es más difícil esa pieza, encontrar una pieza o, no sé, probablemente cambiarla. Cuando no es así, entonces ya hacemos el emplaste como para que quede parejo y sí, no se note, ¿cierto? Sí, claro. Manejamos diferentes tipos de resane, porque aunque son resanes, tienen un propósito y diferente calidad, ¿sí? Y para diferentes propósitos, diferentes tipos de plástico, ¿sí? Y tenemos resane específico para cada tipo de plástico, para cada tipo de superficie que se pueda requerir. Así como en los resanes, también en los primarios, manejamos primarios universales, primarios de relleno, manejamos lo más nuevo que tenemos ahorita, un epóxico, un primario epóxico, que tiene un gran anclaje y va en cualquier tipo de superficie metálica, desde un tipo, cualquier tipo que hablemos de, no se me viene a la mente, pero un tipo cromo, sin problemas podemos usar ese tipo de epóxico y vamos a tener la seguridad que va a tener un anclaje perfecto sobre esa superficie. En sistemas de base color manejamos una línea de base color de calidad top a un precio excelentemente accesible. ¿Qué es esto? Que si el pintor va por un color, no le vamos a decir, oiga, esto solamente sale en la línea cara. No, le vamos a decir, esto sale en una sola línea y a un excelente costo, ¿sí? Okay. Estos colores salen con limpieza, calidad, profundidad, luminosidad, el flop adecuado y todo lo que requiere el pintor para llegar a un esfume o a una pintura a corte, como ellos lo llaman. De acuerdo. Y ahora, ¿dónde puede localizarlos la gente? ¿Dónde los puede encontrar? ¿Cómo los va a buscar? No sé, como Sayer Automotriz, como Hugh Master, o para decir, oye, yo voy con Sayer, pero quiero ir al área de pintura, que me lleven a la parte donde son tintas, esmaltes, todo lo que es para el pintado de mi automóvil. Ok, manejamos una página oficial de Sayer, que se llama gruposayer.com, www.gruposayer.com. Ahí están localizados todos nuestros distribuidores. Además de esto, manejamos también un canal de YouTube, se llama Sayer Auto. Ahí va a encontrar todos los procesos y los productos que manejamos y su de primera mano la aplicación correcta de todos los productos, y en Facebook también como Sayer Auto.
Eso es bueno, ya lo escuchamos. No solamente tenemos una página web, también tenemos lo que es la página de Facebook. Y pues bien, sobre todo toda la amplia presentación que nos acabas de hacer, todo lo que nos acabas de aclarar, seguramente nuestros amigos van a estar muy interesados, y sobre todo porque sé que ya hay algunos clubes de automotrices que nos están ubicando y probablemente se van a estar interesando en ustedes y en preguntas. Ojalá ya haya descuento para ellos. Claro que sí, que se acerquen y claro que sí lo van a tener un descuento. Siempre hay promociones en Sayer Automotriz. Se acercan al distribuidor y algún descuento en algún producto va a estar presente. Okay. Y van a ir de chismosos y van a decir que vieron a Iraniel diciendo que había descuento. Claro que sí, a la orden. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Órdenes. Hasta luego. Hasta pronto. Nos vemos. Muy buena tarde, ¿con quién tengo el gusto? Con Andrés Reyes. Mi estimado Andrés, ¿cómo se llama el local? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, nosotros representamos a Valspar Mexicana, que somos especialistas en lo que es pintura de repintada automotriz. Ok. Ajá. Y tenemos un claro ejemplo, un fabuloso Mustang 60, ¿y qué será este? 67, 8 cilindros. Sí, claro. Ajá. Dentro de los que quién sabe cuántas chavas por kilómetro den, pero consumen mucha gasolina. No, sí, es mejor conservarlo y no gastar gasolina. Sí, claro. Sale más barato. Claro. Ah, sí. Oiga, ¿y qué ventaja tenemos en esta cuestión del repintado automotriz con ustedes? Bueno, nuestra marca está específicamente formulada para la productividad. Okay. Sin estar peleados con la línea premium para poder llegar a estos acabados, tanto para restauraciones como para carros de turismo normal, de colisión media mayor. Okay. Básicamente ese es el nicho de mercado en el que estamos nosotros enfocados y como te comentaba, puede ser desde una restauración hasta de un taller multimarcas donde su nicho de mercado es darle servicio o soporte a las aseguradoras. A las aseguradoras, es decir que también ahí entramos directamente. Claro, claro, sí, o sea, recuerda que todo lo que es repintada automotriz, el nicho más, el porcentaje más grande en el nicho de mercado es las aseguradoras, los talleres de colisión mayor, y evidentemente ahí, ¿qué es lo que busca el usuario final y la aseguradora? Te miden por tiempo, entonces ahí entra mucho la tecnología en materia de productividad, es donde tú debes de ser muy acertado pues para tener unos tiempos de proceso cortos y aumentar el flujo de reparaciones mensuales para el mismo taller, ¿no? Para el usuario final. De acuerdo. Y cuando, digamos, el usuario por puro gusto dice, oye, pues yo tengo un automóvil ya de colección, la pintura ya se me está desgastando y voy a ir para allá y todo, ¿a dónde se acerca con ustedes? Bueno, nosotros tenemos un directorio donde contamos con talleres que se dedican a la restauración específicamente, ¿qué? Ya que este tipo de trabajos entran dentro del nicho de restauración. O sea, exacto, además de que tiene su tiempo, pues prácticamente todo se hace minuciosamente a conciencia y obviamente pues se hace prácticamente a mano, ¿no? Ok. Oiga, ¿de dónde es Valspar Automotriz? Valspar es una empresa americana y tenemos una tecnología premium, viene directamente de Holanda. Wow, es decir que Países Bajos, bueno, de Europa para América y ya estamos aquí en Latinoamérica. Sí, Valspar tiene, somos muy fuertes, no nada más en repintado automotriz, también nuestro nicho de mercado muy importante es la industria, por ejemplo, todos los polímeros que van en la parte de alimentación, sí, para no decir marcas, pero todos conocemos un refresco muy conocido, claro, claro. Como también algunas marcas de cervezas, todos los polímeros que llevan protección interna para que no tenga la que tenga la protección del polímero para que no pegue con el aluminio, esa es tecnología de nosotros. Es una empresa muy 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 fuerte en ese nicho de mercado industrialmente y también en pintura en polvo. Ok. Todo está grandioso, digo, y si esto es este trabajo es hecho con Valspar, está fabuloso. Justamente ahí tenemos nuestros acabados de alta gama. Ajá. Sí, tenemos tecnologías base solvente y tenemos tecnologías base agua también. Ajá. ¿Y en dónde los puede ubicar la gente? ¿Alguna página para que sí, estén? Estamos en valsparautomotive.com.mx. ¿Alguna red social?
Sí, estamos también en Facebook como Valspar Mexicana, Valspar Automotive Mexicana, y ahí estamos en esa red social. Perdón, y principalmente ustedes, ¿dónde se encuentran? Bueno, nuestra oficina está aquí en México y nuestro centro de distribución está en Monterrey. De acuerdo. Perfecto, pues muchas gracias. Verdad, ya está bastante interesante, me gusta el acabado. Digo, son de esas cosas que uno quiere tocar, pero no, niño, no. No, niño, no toques, niño, no. Exactamente. Eso no se puede tocar. No sabemos. Ok, gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Y pues bien, llegamos al tema aquí de Autoline. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Juan Reyes, a sus órdenes. Oye, John Kings, platícanos, ¿qué es lo que hacemos en Autoline? En Autoline soy representante de ventas, al igual que mis compañeros que traen la camisa negra. Ok. Y nuestra labor es prácticamente darle servicio y la asesoría al cliente, mostrándole, si es posible, con alguna pequeña demostración de las diferentes marcas que manejamos. Ok. Llámese Sonax, Fandeli, Mirka, Norton, Margrey, que son productos básicamente para lo que es la estética automotriz. 3M está más enfocado a lo que es la reparación automotriz, viene siendo más tipo ojalatería. Algo así como un overhauling de la estética nada más, no del motor. Exactamente. Estamos hablando como para darle más brillo a la vestidura, al tablero. Exactamente, darle mejor acabado a tu automóvil, tanto interior como exterior, ya sea de tapicería de piel, tapicería de tela. Sin problema, tenemos los productos necesarios para que tú tengas tu carro impecable al 100. Y sobre todo en tela, para estarlo lavando bien y que por estar detallando no se me rompa la tela. Tenemos producto para lavado en seco y lavado en húmedo. Okay. Entonces, el húmedo obviamente tiene que ser champú mojado con una pequeña microfibra, un pequeño zacate y posteriormente lo que viene siendo en el acabado en seco, viene siendo con una microfibra diluida, húmeda con el diluyente para desmanchar, y esa te lo seca en 5 minutos, en comparación del húmedo que tienes que esperar gustosamente mínimo pues unas 4 horas para que se seque bien. Es decir, que es aprovechar todo el domingo que se supone es de descanso, pero para estar en el auto. Exactamente, para que no te vayas a la botana con tu familia, te quedas ahí en tu casita, en el garage, o en el patio, haciendo todo lo que es el detallado automotriz de tu carro para que lo tengas impecable. Y así nos ahorramos y dejamos a la familia con la botana en la sala viendo la televisión. Exactamente. Perfecto. Sin problema. Sí, 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 claro, cuál debe. Oye, una cuestión, yo veo por ahí, ¿tenemos alguna representación con FUS en rines o algo así? Como tal, Autoline no, pero sí la hay directamente con la marca de 3M. Ah, okay, sí la hay directamente. ¿Y qué hacemos con 3M aquí? ¿Qué es lo que damos en 3M aquí? 3M lo tenemos en el otro stand que está allá, que ellos vienen directamente a aplicar y a mostrar los nuevos productos de la pistola. Ok, como para la cera, encerado, pulido, algo así. También tienen ellos una pequeña demostración. No sé qué horas vaya a ser su demostración que tengan. Hace rato demostraron lo que es la pintura. Ok. La demostración de la pistola con la pintura. Ahorita no sé si vayan a hacer alguna demostración de pulido. Pero también se te puede dar ahí. Oye, y aquí en todo esto, para que la gente quiera saber, oye, ¿sabes que a mí me interesa algo de 3M, de Fandeli y demás, de todas las marcas que vienen? ¿En dónde los pueden ubicar? ¿Dónde los encuentran? Estamos ubicados en Mier y Pesado número 43, en la colonia Nueva Aragón. Estamos a espaldas de la agencia Volkswagen de Ferrocarril Hidalgo. ¡Gol! Es que la Volkswagen no me va a pagar a mí. De los bochitos. No, está bien, del auto del pueblo, de esa marca alemana. Exactamente, del escarabajo, como le llaman. Claro. Estamos atrás de ellos, tenemos venta al público también, obviamente, pues con ciertos parámetros de seguridad, ¿no? De acuerdo, claro. Revisión cubrebocas, gel desinfectante para que puedan pasar a las instalaciones. Perfecto. Sin problema alguno tenemos ahí venta público. Oye, ¿y llegan a tener alguna página como para que puedan hacer envíos o algo así, compren? Sí, www.autoline.com.mx. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan. Estamos para servirte. No, de veras, me gustó, me agradó. Digo, aquí ya estamos en una expo, pero como pueden ver, prácticamente es todo un stand de venta. Y aquí el buen Juan ya nos puede decir, si están interesados en algo, que nos hablen, nos digan, oye, ¿sabes qué? Que muestre algo, pues lo podemos hacer, yo creo.
siempre y cuando Juan esté dispuesto. Claro que sí, estamos para servirles. Muchas gracias. No, al contrario, igualmente, que estés bien. Hasta luego. ¿Cómo están, muchachos? Sí, yo creo que lo conocemos. Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias, muy contentos aquí. Ya a punto de destapar esta camioneta, 5:30. Ok, nosotros creamos química, ¿qué es lo que estamos creando aquí? Platíquenos. Bueno, primero química, con todo el equipo de BSF. Quiero platicarte que yo trabajé hace mucho tiempo, hace varios años, casi 7-8 años en la empresa BSF, y ahora volver a trabajar con esta empresa tan padre, híjole, para mí me llena el corazón. Qué bueno. Sí. Y ¿qué vamos a destapar? Sorpresa. Es una sorpresa, pero es una camioneta 49, Ford Pickup, ya lo dije, pero no saben los detalles, así que nos vemos 5:30 por acá. Okay. Oye, ya sabes, ella supervisó todo, así que viene todo perfecto, ¿eh? Perfecto, si no lo retachamos. ¿Algo que quieran agregar, algo que quieramos decir aparte? Sí, vente, Sofi. Sí, mira, vente. Sofi. ¿Sí? Que viene desde Argentina también. Hombre, vamos, che, que si vos venís de allá abajo, del sótano. Venimos del sótano. Sí, venimos para este evento y para hacer el destape de este auto, esta revelación de Saki. Estamos muy contentos de que Saki nos elija, de que elija a Vilazuri para todos sus trabajos de repintura automotriz. Así que bueno, más que felices, los esperamos aquí a las 5:30. Ah, bueno, por... Acá ya, traemos el sello. La verdad es que súper productos. Perfecto, y ahora ya sabemos que es básicamente una pintura. Sí. Ah, cheque nada más. Sí. Gracias. ¿Y nos puedes decir el color? Todavía no se revela. Ah, no, 5:30. Okay, ya les adelanté mucho, entonces vamos a dejar mejor el color en el destape. Yo no entendí nada, yo no supe, pero me quiero imaginar que es como una Ford Pickup 49. Sí, sí, si quisiera. Nadie me oyó, no hay problema. Gracias. Ok, gracias, hasta luego. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Humberto González. Ok, Humberto, platícanos, ¿qué es lo que traemos aquí en VAS? Pues la línea de repintado, las tres líneas de repintado que tenemos, lo que es Glasurit, RM y Limco. Ok, ¿sí? Y con Glasurit es lo que vamos a... Glasurit es la línea 90, que es base agua con transparente de solvente, ¿sí? Okay. Y pues digo, estamos promocionando, aquí están los productos, es línea base agua, pero que... y también los diferentes productos como de RM. Okay. Son los primario de relleno, base color, solvente y transparente de uretano de altos sólidos. Sí. ¿Sí? Okay. Es Glasurit RM y otra más dijiste. Limco Supreme Plus. Okay. Es un sistema acrílico de tintes que se pueden hacer de diferentes tecnologías. Lo que viene siendo esmalte alquidálico, esmalte acrílico, esmalte de uretano, base color y el sistema DTM, directo a metal. Esos cinco sistemas se pueden hacer con los tintes, nada más cambiando las resinas, ¿sí? ¿Cualquiera de ellos es como para un taller de automotriz de repintado? Depende del segmento, ¿verdad? Sí. Si tu taller es de alta productividad, pues se recomienda lo que es Diamond, o la línea Diamond de RM, o la línea 90 de Glasurit, ¿sí? De acuerdo, ¿y en dónde los puede encontrar la gente? ¿Dónde va a poder decir, oye, sabes qué? Yo vi a Humberto, me dijo... Sí, tenemos varios distribuidores en la República Mexicana. Aquí en México está lo que viene siendo Roll Acabados y lo que viene siendo Roto Pinturas. Sí, en esos dos puntos aquí en México, que yo recuerde, son los que están. Sí, también hay en otros puntos de la República. En el occidente, en Guadalajara, está Roto y está Monovicapas y Complementos. Y para el norte, en Chihuahua... está Zapisa, que es surtidora de abrasivos, Zapisa, y ahí también pueden encontrar los productos de RM. Perfecto. ¿Sí? Y pues para no estarle buscando y demás, pero le buscamos en la computadora, sí, mira, ¿dónde estamos? Aquí está, bueno,
La compañía está en Tultitlán, pero pueden encontrarnos en Bar de Finish. Ajá. Sí, en la página de Bar de Finish, ahí viene el contacto, ¿sí? Este, es por medio de correo y ahí ya se... Depende de cuál parte de la República nos están buscando, se les manda un representante en el área donde estén. Así es. Eso es lo mejor de todo, que te envían un representante, no tienes que ir hasta allá o probablemente a algún punto intermedio, o simplemente ya podemos hacer... Este, las videoconferencias a través también, de... También, aparte vienen... Bueno, aquí yo tengo lo que vienen siendo las páginas de Facebook. Las podemos escanear. Las podemos escanear y ya vemos la página de Facebook y ya vienen cursos en línea que los puedes tomar. Ya vienen ahí fechas, ya hay fechas predeterminadas para que agendes el curso que quieras tomar. ¿Sí? Perfecto. Pero ahí con anticipación te avisan de los cursos. Y ya los tomas en línea y pues ya puedes preguntar más ahí en los chats o en las mismas páginas, ¿verdad? Estamos. Pues ya lo vieron, son tutoriales también. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos hacer? Simplemente existe una página, puedes ver, te están enviando a un representante, estás viendo los tutoriales. ¿Qué más vas a querer? En un rato más vas a checar esto próximamente ahí. Pues sí. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, vale. A ti. Sí, okay. Gracias por haber estado. Vale, gracias. Hasta pronto. Y llegamos ahora a una parte interesante en donde a todos nos gusta ponerle al automóvil. Hola, ¿cómo están, muchachos? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va? Hola, muy bien. ¿Y tú? Pues aquí nada más venimos de Latoso a ver qué es lo que tenemos aquí de Acron para el auto. ¿Con quién tenemos el gusto? Yo soy Isaac. Mucho gusto, soy del área de mercadotecnia. Vengo de Guadalajara y pues representamos aquí el lubricante Acron. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en cuanto a lubricantes? Porque veo que no son nada más lubricantes. Sí, tenemos lubricantes, aditivos, líquido para frenos, tenemos también anticongelantes, pues tenemos también lubricantes para unidades a diésel, para unidades a gasolina, tenemos en algunos lugares gasolina o gasolineros como tal, grasas, y bueno, nuestro expertise es prácticamente lubricante, y en esta ocasión pues exhibimos más un tema... Un producto para el consumidor final, para el detallista, para el refaccionario, que es lo que más ahorita nos está moviendo a nosotros en este lado. ¿Qué es lo que estamos buscando ahorita aquí en esta expo? ¿Concesionarios, distribuidores, público en general que se acerque o que vaya y que pida por nuestros productos? Buscamos de todo. Primero es que nos conozcan como marca mexicana 100%. Tenemos una planta aquí en Tultitlán, tenemos varios centros de distribución. Okay, y estamos acá, creo que son de Monterrey. Nosotros estamos en Guadalajara como corporativo. Okay. Yo vengo de Guadalajara, pero tenemos mucha gente que nos representa a nivel nacional. Y pues aquí estamos prácticamente gente de ventas, mercadotecnia. Mañana los invitamos a que estén todo el día con nosotros. Va a estar el equipo de Grass Customs. Y van a estar aquí apoyándonos, van a estar regalando también algunos obsequios de ellos. Hay que venir, aquí vale la pena. Sí, sobre todo. Y sobre todo porque probablemente nos llevamos líquido para, no sé, limpia parabrisas o algún aditivo para el motor, alguna cuestión ahí. Sí, claro, y también conocimiento para saber exactamente qué es lo que necesita tu vehículo, ¿no? Sobre todo eso, para que puedas tú incluso hacer tu propio cambio y que te salga más barato. Hay que ver por la economía de la gente. Sí, claro. Digo, y sobre todo también que sepan hacer el cambio, porque algunos rompemos las bujías cuando le cambiamos. Claro, claro. Y en dado caso de que sea así, entonces vayan con un especialista, con un taller, con un refaccionario y con gusto ellos lo van a hacer. De acuerdo. Oye, y si la gente quiere acercarse y decir, oye, yo quiero ser distribuidor, yo quiero acercarme, yo quiero comprar demás, yo quiero conocer más de los productos de Acron, ¿en dónde los pueden ubicar? Nosotros estamos en Guadalajara, pueden buscarnos también en Google, tenemos gente de alrededor de todo el país. Si vienen al stand que está aquí en Expo CESBI, les tomamos sus datos y lo canalizamos con la persona correspondiente. Y si no pueden venir, pero nos están viendo, estamos en www.acron.com.mx. Así es. Ay, ya me lo aprendí. ¿Sí? No, lo leí ahí atrás, la verdad. Muy bien, para que vean. Pero también, según veo, tenemos diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, tenemos canales, me supongo que deben de ser así como que tutorial. Tenemos contenido tanto de campañas, promociones y tutoriales de ciertos productos. Perfecto. ¿Sale? Muy bien, pues ya lo saben, aquí estamos, de Guadalajara para México, de México para el mundo, y pues en realidad aquí estamos despidiéndonos de Acros. Muchas gracias. Gracias a ustedes y aquí los esperamos. Gracias, qué amable. Adiós, mis, que le vaya bien. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta pronto. Y ahora nos encontramos en el stand de Sartorius. 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 Y tenemos el gusto con... Mi nombre es Armando Millán. Y... Ana Paula Perkins. Ana Paula y Armando. Armando. Armando Miguel. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en Sartorius? Pues simplificamos el progreso de los clientes. ¿En qué sentido? Ayudando a lograr sus objetivos. Ok, ¿y para qué nos sirven entonces las bolitas estas de gel? Bueno, es una demostración de cómo sería la pintura, pero no, o sea, solo son bolitas de gel. Ok, sí. Nada más es esto, es similar a la pintura. Entonces, sí. Simplificamos el progreso de la gente. ¿En qué sentido? A ver, platíquenos cómo está el asunto. Ya me quedé con la duda. Pues bueno, de que pueden lograr tener mejores resultados... Mejorar la calidad de sus mediciones en el mezclado de pinturas. Ah, ok, de acuerdo. ¿Y es en este caso para todo lo que es el repintado automotriz? Sí, 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 para tener una mejor calidad y mayor precisión en el mezclado de pinturas y en... Pues sí, en el objetivo de obtener el color adecuado. De acuerdo. Y en este caso, yo recuerde, ya existen por ahí algunos catálogos en donde vienen el modelo de automóvil de tal fabricante, de tal año, este modelo en específico sacó con estos colores, y esos colores ya vienen ahí los grados de pinturas que deben de tener. ¿Es más o menos como para ayudarnos a hacer con todo esto la mezcla? Sí, exacto. Los principales fabricantes de pintura se apoyan en nuestros instrumentos para lograr el color preciso de esos autos. Ok, y aquí en este caso, Miss, toda esta cuestión de la pintura, ¿la tenemos en polvo, la tenemos líquida? ¿Cómo la tendríamos? Líquida regularmente. ¿Líquida? Líquida. Ok, y eso sería cualquier tipo de pintura, es que le llaman alquidal, acrílico, no sé. Sí, cualquier tipo de pintura. Aquí lo importante es que el mezclado ya no se hace solamente en base a volumen, sino que se hace ya en base a peso, que es una mejor medición. Dependiendo, digamos, del peso y de lo que vamos a poner en conjunto, ya podríamos determinar si es para un automóvil compacto, mediano, grande, camioneta, algo así. Bueno, eso ya depende del volumen que se requiera preparar. Por ejemplo, si son, no sé, un volumen grande como para camiones o autobuses o algo así, regularmente se utiliza un equipo un poquito más grande que estos. Me imagino, por el tamaño de la báscula, me imagino. Sí. Esto es entonces de automóviles medianos a compactos, por decirlo así. Sí, camionetas todavía, automóviles y hasta motocicletas y bicicletas. Ok, y entonces estamos dirigidos para todos esos talleres de repintado automotriz. Sí, sí, para todos los talleres, nuestros fabricantes y sus talleres o sus filiales. De acuerdo, ¿y dónde los pueden ubicar? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿O tenemos oficinas en la Ciudad de México o estamos a nivel nacional? Nuestra casa matriz está en Tepoztlán, Estado de México. ¿Aquí cerquita? Sí, nuestra página es www.sartorius.com. ¿Alguna red social, Miss? Sartorius México. Nada más. Sí. Ok, perfecto. Pues, muchísimas gracias. A ustedes, muchas, muchas gracias. Mr. Armando Miguel. Armando Millán. Armando, ya le cambié. Mira. Ana Paula ya se está riendo, Sí, bye. ¿Algo? Hasta pronto. Gracias. Gracias, nos estamos viendo. Gracias. Platíquenos qué es lo que hacemos aquí. Véngase para acá. Nosotros somos un centro de experimentación y seguridad vial. Ajá. Trabajamos en conjunto con las compañías de seguros y talleres reparadores. Y en esta parte del centro de experimentación es saber si los automóviles cuentan con algún sistema de rastreo, si cuentan con alguna alarma o cómo es el asunto.
No, principalmente vemos en sistemas de seguridad todo lo que contiene el vehículo. Aparte vemos lo que son la seguridad vial que debe de tener el usuario y los peatones. No nada más es enfocado al automovilista, sino también al peatón. Sí, y aparte nos dedicamos a tener cursos de capacitación para los talleres reparadores. De acuerdo, creo que ya entendí esta situación y sobre todo para saber si el automóvil que están vendiendo en el país es seguro como para poder adquirirlo o el típico del por qué siguen vendiendo automóviles que no son seguros aquí y otros países no los quisieron, pero aquí compramos de todo. No, se supone que ya cuando el vehículo ingresa aquí es porque ya le hicieron pruebas. Entonces nosotros, como trabajamos en conjunto con las compañías de seguros, sí, nosotros aquí vemos la reparabilidad del vehículo. Ok. Sí, básicamente. Entonces es reparabilidad en cuanto a ese nivel de seguridad. En cuestión de siniestros, sí. Ahora sí que, como le había mencionado, ante las compañías de seguros vemos la reparabilidad, pero vemos todo lo que pasa dentro de lo que es en un siniestro. El antes, el durante y el después. Okay. ¿Sí? De un siniestro. Okay. ¿Y tenemos a todas las compañías de seguros con nosotros o nos faltan algunas cuantas? Trabajamos o pertenecemos con las 6 importantes que son Mapfre, Inbursa, GNP, Qualitas, Atlas y me falta una... AXA. Ah, ok. Ok, de acuerdo. Son 6. Sí. Y dentro de lo que es CESBI, nada más a nivel nacional, nada más existe uno, que somos nosotros, pero a nivel internacional hay 6 centros de experimentación y seguridad vial, igual que nosotros. Entonces, es una garantía decirle a todos aquellos automovilistas que contraten su seguro que si es alguna de estas 6 compañías van a tener mayor garantía porque están asociados a CESBI. Bueno, dentro de lo que es la garantía es de que van a contar con talleres especializados, ¿sí? Y que van a contar con los procesos de reparación adecuados para restaurar el vehículo a sus condiciones originales. Ok, perfecto. Y si algunas personas quisieran saber un poquito más allá de CESBI, no, no solamente de sus compañías de seguro, pero dicen, oye, yo quiero saber qué es CESBI, qué onda, qué es lo que hacen ellos. Bueno, se pueden meter a nuestra página, www.cesbimexico.com.mx. Ahí pueden indagar, pueden ahí navegar un poquito a lo que nos dedicamos, lo que hacemos, y con todo gusto podemos atenderlos, sí, para lo que necesiten y lo que les interese. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, mister. No, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí en este espacio. Muy amable. Hasta gracias. Pronto. Hasta luego. Gracias. Y pasamos ahora a Chicago Neumático. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Samantha. Oye, Samantha, ¿y qué hacemos aquí en Chicago Neumatic? Platícame. Bueno, nosotros somos una excelente marca para el cuidado de tu auto, interiores, exteriores, y tenemos herramientas. Ok. Cualquier información, igual puedes pasar con los chicos para mayor información. ¿Sale? Perfecto. ¿Y qué nos puedes decir ahorita en esta parte en la que apenas estás conociendo todo esto de Chicago? Bueno, que es una excelente marca, de muy buena calidad, y bueno, estamos a sus órdenes. Tenemos promociones también. No me digas, o sea que ahorita cualquier gente puede llegar y preguntar por algo. Sí, voy a pasar a preguntar y bueno, tenemos precio especial para todos los que nos visiten. ¿Y no sabes si están buscando distribuidores o nada más es para público en general? Al parecer es público general, pero si gusta más información, adelante. De acuerdo, gracias. Vamos a pasar de este lado, vemos qué encontramos. Hola, buena tarde, ¿cómo estamos? Bien, bien, a tus órdenes. ¿Con quién tengo el gusto? Daniel González. Mr. Daniel, platícanos, nos estaba diciendo Samantha aquí un poquito de esto, que es una excelente marca, pero platícanos qué más hacemos en Chicago Neumatic, ¿qué tenemos? Claro, en Chicago Neumatic somos líderes en herramienta neumática, tenemos mucha innovación. Ahora, hoy en día sabemos que los autos son muy compactos, entonces estamos fabricando herramienta más pequeña y con mayor ergonomía. Hablo de menores decibeles de ruido, bajos niveles de vibración.
Ok, y algunos, bueno, pero debe de ser la misma presión que se necesita, la misma presión de aire, o es menor por ser más chica. Claro, toda la herramienta neumática, independientemente de la marca que sea, está normalizada. Okay. La presión de operación debe ser 90 libras de aire o 6.3 bares. Para los que no sabíamos eso, eso es buena información. Así es. Otro punto importante en la herramienta neumática es que hay que lubricarla. Depende el modelo, cambia un poco, pero más o menos debe ser unas 7 gotas por minuto a través de un FRL. Y algo importante, no tener la línea de aire contaminada. Libre de humedad, libre de partículas de polvo. Polvo, grasa. Es correcto. Por lo regular en un taller es lo que más abunda, ¿cierto? Es correcto, aquí en México. Pero pues también las herramientas Chicago Pneumatic son reparables al 100%. Tenemos centro de servicio a nivel nacional. Okay. No hay ningún problema por esa parte, por el soporte. Y en esa parte de la reparación, dime, ¿es si vale la pena reparar o conviene más comprar el otro equipo en lugar de reparar? Claro, mira, voy a poner un ejemplo un poco más entendible. Ajá. Es como los carros. Si tú chocas tu carro y solo se daña la fascia, por supuesto que es preferible repararla. Pero si se destroza el carro, se daña motor, bolsas de aire, etcétera, entonces ya no es tan rentable, ¿no? Okay. Es lo mismo en las herramientas neumáticas. De acuerdo. Son reparables, pero no significa que sean rentables la reparación, ¿no? Ok, platícanos. Y ahorita estamos buscando distribuidores o talleres que quieran la herramienta neumática de Chicago Pneumatic. Sí, claro. De hecho, nosotros buscamos distribuidores a nivel nacional. Nos pueden ubicar por nuestras redes, a través de las redes de Facebook Chicago Pneumatic México, o nos pueden en nuestra página de internet www.cp.com. Perfecto, pues ya lo oyeron, ¿qué más necesitan? Ya aquí nos están dando toda la información y pues simplemente estamos viendo que es una gran diversidad en todo tipo de herramienta ergonómica y más pequeña. Es correcto. Pero igualmente de funcionables. Es correcto, mucha calidad, ayuda, son accesorios, herramientas que ayudan a agilizar más la operación, ¿no? El trabajo. Y adicional también tenemos toda una línea para lo que es la estética automotriz. Es correcto, nada más que en esta línea el especialista sería acá el señor. ¿El que se nos está escondiendo la cámara? Es correcto, le es poco penoso. Pero le cedemos los micrófonos y él nos va a platicar un poco de estética automotriz. Ya nos cedieron el micrófono, ya no podemos decir que no. Mejor nos pasamos de este lado. Claro, vale. Gracias. Buenas tardes. Y ahora tenemos el gusto con Edgar Lugo, servidor. Ok, Edgar, platícanos ahora qué es lo que tenemos aquí en Meguiar's. En Meguiar's, claro. Meguiar's, okay. Así es. Mira, son productos premium. Ajá. En los cuales podemos darle un mantenimiento estético a nuestro auto. Desde la parte externa, si queremos descontaminar, si queremos un encerado, podemos lograrlo con los productos de Meguiar's. También incluso en la parte de interiores, ¿no? Ya sea en los tableros, limpiar las vestiduras o asientos de piel. Tenemos productos para todo el auto. Okay. Para las llantas, para desengrasar, para limpiar los motores. La variedad es extensa. ¿También desengrasante para motores? También para motores. Incluso hay una línea que se llama Detailer de Meguiar's que tenemos para interiores, para los motores o para descontaminar también la pintura. Para lavado de rines, es muy completo el catálogo que maneja Meguiar's. Y sobre todo, pues, para que las llantas luzcan siempre bonitas, por ahí, hijo, ya se me perdió, de este lado creo que deben de ser. Las llantas, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, hay un producto que en el tema de los rines, este producto lo atomizamos, esperamos unos 10, 15 segundos y se empieza a limpiar el rin, literalmente, ¿no? A veces no es necesario estar cepillando. Son productos con una alta eficiencia, hacen el trabajo con nosotros y no dañan la superficie también. En el tema de las llantas, también un ejemplo, tenemos un Endurance, que este producto te dura hasta 4 semanas la aplicación y te deja una esencia, aroma, un olor a uva. No, pues simplemente ya estoy aquí, ya huele ahí, ya huele rico, no sé de dónde, pero huele algo rico por ahí. También estos eliminadores de olores, okay. Si tienes algún tema de un aroma por el tema del cigarro, pues la mapuera se metió mojada al asiento y te deja una aromita. Que suben al perro en esta época de lluvia. Claro, entonces obviamente cepillar los asientos y aplicamos un eliminador de olores
te elimina todo el interior usando el sistema de aire acondicionado y te deja una esencia, en este caso, de auto nuevo. Entonces hay productos para todo. En el tema de cuidado estético automotriz está muy completa la línea de Maguayes. Excelente. Pues Edgar, muchísimas gracias, ya nos has dado todo un tema. Aquí estamos viendo que también tenemos venta al público. Así es. Y pues en realidad es cuestión de que nada más la gente venga, se acerque, esté con nosotros y venga con Edgar e incluso hasta pida un descuento. Su servidor, tenemos precios especiales por el día de hoy, tenemos promociones. Incluso en la compra de algún producto a partir de 500 pesos, estamos obsequiando un boleto para el Speed Fest del 3 de septiembre en el Autódromo de Mano Rodríguez. De hecho, en unos cuantos minutos, a las 4 de la tarde, tenemos firma de autógrafo también con un piloto de la escudería KL Racing, que va incluso a participar en el Speed Fest de septiembre. ¿Y podemos saber quién es ese piloto? Ah, es el caballero Kevin Salgado, que ya está casi llegando. Es más, ya está por aquí. Sí. Viene patinando por ahí, creo. Si gustan también platicar con él, ya está disponible. Es correcto. Pues, si quieres que llevarnos ahí con Kevin, pues con mucho gusto, total. ¿Quién quita y nos diga algo más? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. A ti, hasta pronto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos en Expo Sesbi. Ok, y dile a la gente, ¿cómo te llamas? Yo soy Kevin Salgado y soy piloto de la categoría TC2000. Ok, ¿y en dónde estás corriendo ahora? En la Copa Notiauto, entre la categoría TC2000 con el auto número 21. ¿Y para el próximo septiembre dónde vamos a correr? En el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el Epicet, donde, miren, aquí les tengo las cortesías para que puedan asistir al evento. Así que ya saben, vengan aquí al stand de Chicago Pneumatic, aquí estaremos hasta que termine el evento. Pues ya lo saben, aquí está Mr. Kevin Salgado, ya aquí viene con todo su casco, ya viene preparado, ya viene aquí nada más para avisarnos que va a estar en una pista, va a estar corriendo y lógicamente pues va a estar regalando por aquí boletos, sobre todo por que nos estén comprando productos Chicago Pneumatic. Así es, tenemos promociones, ¿no? Que por cada producto te damos cortesías, tus pases para que puedas asistir a la carrera donde habrá Fórmula 4, lucha libre y el concierto de Mario Bautista y bueno, además de llevarte el póster acostrajado por parte mía. Y en el póster viene el automóvil número 21, que es con el que corre, y es un automóvil. Es un Ford Fiesta de la categoría TC2000. Pues muy bien. Pues Kevin, muchísimas gracias, mucha suerte para la próxima competencia en septiembre. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto, nos estamos viendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿cómo te llamas? Anastasia. Ok, Anastasia, platícanos, ¿qué es lo que hacemos aquí en Disolac? Somos una empresa que se dedica a vender los materiales para pintura de coche, como barnización, y también ponemos colores. Ok. Pero no solamente especificamos en automotriz, sino también como en estructuras de diseño, o sea, en todo lo que se puede. Es decir, naves industriales, algo más grande. Sí. Como para pintar todo este escenario. Sí, también. Ok. Pero la especialización es en industria automotriz. Sí. De acuerdo. Y platícanos, ¿qué es lo que más te gusta de aquí, de esta parte de las pinturas? ¿Qué es lo que más te gusta ofrecer? Pues me gusta ofrecer como las máquinas para pintura. Ok. ¿Qué tipo de máquinas son, sabes? ¿No? Pero me supongo que es una cubierta de acrílico poliuretano. No, son justamente estas. Ah, mira, y tenemos también lo que son las pistolas. Son pistolas de aluminio, de las cuales van a estar esparciendo todo este tipo de pintura. Ok. No, ya no sé qué decir. Creo que esa parte sí lo entendimos. No seas malita, Anastasia. Llévanos con quien nos va a estar diciendo toda esta parte. Platícanos. Y ahora vamos al curso de inducción con Mr. Roberto. Pero no te vayas, no te eches a correr. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? César. César. ¿Y por qué dice ahí Roberto? Roberto. Ah, Roberto. La marca es Roberto. Ay, ve nada más, yo nada más estoy pensando en que dice, ay, qué buena onda, todo el mundo tiene ahí su nombre en su camisa. No, es la marca Roberto, es una marca española con más de 52 años de experiencia a nivel internacional, y a la marca puedes encontrar desde pastas, masillas, la parte de primarios, la parte de transparentes, la parte de solventes especiales, la parte de recubrimientos especiales, como son bodies, selladores, la parte del sistema de pulido,
aerosoles para diferentes procesos, la parte de lijado, la parte de productos especiales de enmascarado. Ok, algo de lo que nos estaba diciendo esta niña es que no es solamente pintura automotriz, sino es que también es pintura como para estructuras, naves industriales y todo tipo de estructuras más grandes. Así es. Roberlo es una marca que pertenece a un grupo que se llama Grupo Auriol. El Grupo Auriol está compuesto por Roberlo, por Bisolac, que es el tema de industria, la parte de Montana, que es un tema de aerosoles, la parte de Cromaresma, que es un tema de pigmentos especiales, la parte de Dexia, que es una distribuidora, y hoy aquí en México, Roberlo hace una alianza con Walmec a nivel internacional, con la cual vamos a ofrecer los productos que ellos tienen para la aplicación de recubrimientos, en este caso pintura, con algunas pistolas de diferentes calidades, ¿no? Tenemos la Carbonio 360, tenemos la Slim Combat, la 8011, la X-Lite, dependiendo de la necesidad que tenga el mercado, nos adaptamos a ese tipo de... Es el tipo de pistola, probablemente, si voy a pintar una estructura o si voy a estar pintando, detallando un automóvil. Así es, correcto. Sí, tenemos para todas las necesidades, desde pistolas de retoques hasta pistolas de acabado profesional. Sí, dependiendo de la necesidad que tenga el cliente, nosotros tenemos la solución. Ahí el tema lo dice, soluciones globales. Dependiendo de lo que tú necesites, nosotros te ofrecemos una solución para lo que estés utilizando actualmente. Ok, oye, y entonces, ahorita con lo que están haciendo, con su alianza y con la presentación, ¿están dirigiéndose directamente a lo que son talleres mecánicos, automotrices, de pintura, de hojalatería, o estamos yendo al público en general? ¿Hacia dónde estamos yendo ahorita en esta expo? El tema de Roberlo siempre ha sido llegar al sector reparador automotriz, okay. Número uno. Número dos, al sector reparador de equipo pesado, en autobuses, góndolas, quinta rueda, cajas secas, ¿sí? Y a la parte hoy estamos llegando también a la parte de estructuras, la parte de industria, en algunos casos embarcaciones, dependiendo de la necesidad que tengas. Es decir, el tema de Roberlo, soluciones globales, dependiendo de tus necesidades, tendremos nosotros algo para ofrecerte para tener una solución. Entonces, si nos estamos yendo a lo que son cajas secas, quinta rueda y lo que son, lo estabas comentando de cuestiones marinas, me parece, cajas marinas. Todo lo que lleva algún recubrimiento de pintura, nosotros tenemos una solución. Tenemos productos automotrices, productos que van directo a metal, productos anticorrosivos, primarios epóxicos, todos los sistemas los tenemos, dependiendo de la necesidad que tenga el cliente. Entonces estamos garantizando una pintura por muchos años. Así es. En garantía de pintura tenemos productos desde medio contenido en sólidos, alto contenido en sólidos y ultra alto contenido en sólidos, dependiendo de la necesidad. Vuelvo a lo mismo, la necesidad que tenga el cliente, nosotros nos acercamos con él a darle una solución en específico. Perfecto. Oye, César, ¿y en dónde están ubicados para que la gente que quiera saber? Estamos ubicados en Toreo, cerca de Toreo. El parque se llama Mariano Arista, sí, es un parque de bodegas, ahí es donde encuentran el Cevis. Y nosotros somos Roberlo México, como filial de Roberlo Internacional, además de contamos con una amplia gama de distribuidores, tanto en la zona metropolitana, en el interior de la República. Pueden buscarnos en la página de Roberlo México, sin ningún problema, y aparece un listado de los distribuidores que tenemos de aliados. Igualmente, no nada más tenemos esa página, también tenemos redes sociales. Redes sociales es en Facebook, roberlomexico.com, en Instagram, roberlomexico.com. Pueden seguir sin ningún problema. Pues César, nos has dejado así muy claras las cosas, nos has dicho qué es lo que tenemos, pinturas, bases y demás. Nos ampliaste todo lo que inicialmente nos dijo Anastasia, qué bueno. Y sobre todo, pues estamos hablando de calidad y venimos de España para México y de México pues haciendo las cosas como se debe de ser. Así es. Es una marca totalmente europea. Con presencia a nivel global, tanto en España, ya tenemos presencia en Estados Unidos, Canadá, parte de Centroamérica, México ya está 100% cubierto por la parte de Roberlo, y pues la intención es ofrecer a nuestro cliente final producto de calidad y que resuelva sus necesidades que tiene actualmente. Perfecto, pues muchísimas gracias, César. Amigos, gracias a ti. Gracias. Gracias. Continuando con todo este tema de esta expo, está bastante interesante. Llegamos ahora a un stand que se llama Parts Link 24. Es correcto, Parts 24. Y tenemos el gusto con Alfredo de la Vega. Ok, mi estimado Alfredo, platícanos, ¿qué es lo que hace Parts Link? Parts 24 es el primer portal en México que te da acceso a 34 catálogos originales de diferentes marcas. Okay. Para que el usuario pueda identificar los componentes que necesita
acceder a las ilustraciones originales, uh-huh, y si lo requiere, colocar un pedido a concesionarias autorizadas. Nosotros no vendemos partes, nosotros hacemos el sistema que ayuda al usuario, al taller, ya sea taller de mecánica o taller de pintura, okay, a poder identificar los componentes que necesita y mandar su pedido en forma electrónica a los concesionarios para comprar partes originales. Es decir, que ustedes prácticamente juntan, digamos que, no sé, se me ocurre, me dices 34. 34 marcas. Se me ocurre que juntan todas aquellas armadoras. Exacto. En donde van a decir, ok, tengo 34 marcas, sean americanas, europeas, japonesas. Es correcto. Y si yo tengo... Por ejemplo, la cajuela de mi automóvil tengo ya el problema con los amortiguadores. Con los amortiguadores. Busco por el número de parte, lo checo, exacto, encuentro el mejor precio y digo, ah, aquí los encargo y ahí los pido. Exacto, el precio es único porque es precio de agencia, precio de equipo original. Okay. Ya tú escoges con qué concesionaria es con la que quieres comprar los componentes. De acuerdo. Pero la ventaja es, hoy en día los vehículos son más complejos, no es solamente el amortiguador, ¿no? No, no. Estás hablando de sensores o electrónica. Claro. Entonces, para que tú busques la parte correcta, tienes que utilizar el número de chasis, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, lo metes en el sistema y el sistema, cuando tú buscas la parte, te va a regresar la parte específica para ese número de chasis. Okay. Ya te va a decir, ah, mira, este es un vehículo deportivo, de lujo, o versión X. Entonces, para la versión X necesitas el amortiguador Y. Y ya te va a decir la parte exacta que necesita ese vehículo. Básicamente, es una extensión del sistema que utilizan las concesionarias para identificar las partes. La ventaja es que ahora tú, como taller independiente, vas a trabajar de tu propio ritmo. No tienes que depender de llamar por teléfono o de caminar a la concesionaria. Lo puedes hacer, obviamente, son tus proveedores. Claro. Pero tiene la ventaja de que ahora puedes trabajar a tu propio ritmo. A lo mejor tu taller está abierto el domingo o los sábados a las 8 de la noche. La concesionaria ya no está abierta a esa hora. Pero por lo menos el internet siempre va a estar ahí disponible. Entonces ahora tienes la información. Y lo más importante es que tienes acceso a las ilustraciones originales para poder identificar. Digo, si vas a cambiar un filtro de aceite, no necesitas la ilustración. Claro, pero... Pero otras piezas necesitas una serie de componentes, que puede ser un tornillo, una manguera, puede ser un gasket, una junta. Entonces, si vuelven más complejos, necesitas acceso a esas ilustraciones originales. Y es la ventaja que te da el sistema. Y sobre todo, el saber de si es un sensor de oxígeno, si son unas bujías. Exacto. Sí, y sobre todo la parte de... dijiste algo muy interesante, con el número del chasis... Porque al final de cuentas encontramos muchos automóviles que son 1.8, 2 litros, 2.2, 2.4. Ah, pero ¿qué crees? Esta es 1.8, pero con la caja más grande que... Exacto. Entonces tú necesitas la precisión de partes, se va a ver más necesaria. Entre más complejos los vehículos se hagan, la precisión de partes es más importante. Principalmente, imagínate que vas a hacer un trabajo de motor y ordenas la pieza incorrecta. No solamente no te va a quedar o no puede funcionar, sino que vas a tener problemas a futuro. Y tú lo que quieres es hacer un trabajo bien hecho a la primera y darle felicidad a tu cliente. Claro. Entonces, eso lo vas a hacer cuando tengas la precisión de información. Entonces, los maestros mecánicos, los maestros de taller y pintura, a veces son expertos, son gente que ha trabajado en esta industria por muchos años. Claro. Saben a veces más que una concesionaria. Bueno, aquí está la información, diagramas originales, y puedes consultarlo. Ahora, la concesionaria siempre está ahí para apoyarte con preguntas más complejas, más avanzadas, pero lo puedes hacer ya haciendo muchas de las funciones básicas a través de un sistema en lugar de un teléfono. Ok. ¿No? Entonces, okay, tienes el teléfono, puedes ir obviamente caminando a la agencia, y aparte de eso tienes ahora un sistema en línea para poder encontrar las partes. O sea, es una modernización del sistema. Perfecto. Oye, ¿y qué se necesita para esto? ¿Tienen que pagar alguna membresía? Así es. Tenemos ahorita el formato donde la gente se suscribe al sistema, y con una suscripción de 360 pesos al mes, el usuario tiene acceso a 34 catálogos originales, que son de estas marcas. Hablamos de Audi, hablamos de Seat, Volkswagen, Porsche, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi. Okay. Están marcas muy populares. Ahora, para todas las personas que les gustaría probar la herramienta, que quieren saber cómo funciona, qué es, porque es algo muy nuevo. Y yo soy uno de ellos, yo sí quiero. A todos ellos,
les podemos nosotros otorgar un mes gratis de acceso a la herramienta sin compromiso, okay, gratis, para que puedan entrar y ver cómo funciona la herramienta, explorarla. Entonces, por ejemplo, todas las personas que están viendo tu canal, si quieren tener un acceso a la herramienta, lo único que tienen que hacer es escribirnos un correo a sales.na@parlis24.com. Nos mandan un correo a esta dirección y les damos un mes de acceso gratis a la herramienta para que jueguen, para que exploren, para que vean si funciona para ellos y si realmente tiene un valor agregado de pagar $360 al mes. A lo mejor es un taller que no necesita tantas partes originales, no necesita diagramas, no vale la pena. Claro. Pero si es un taller que necesita tener acceso a las ilustraciones originales y poder comprar a las concesionarias en forma electrónica, entonces esta herramienta es ideal para ellos. Sí, claro. Sí, y sí. La otra es, esta es la única herramienta en México que tiene acceso a los catálogos originales de estas marcas. Perfecto, pues nos has dado una gran ayuda para los que nos gusta la mecánica, los que nos gusta hacer esto y estarle metiendo mano ahí al automóvil, aunque a veces desvielemos el auto, pero bueno. No, pero viene ya entonces la parte técnica y aquí tiene la parte de componentes, entonces complementas todo tu trabajo, tu experiencia, tu parte técnica, los componentes adecuados, es más fácil hacer un trabajo así. Bueno, y a todo esto, mi estimado Alfredo, ¿qué descuento tenemos para todos nuestros seguidores de Expos México? Para los seguidores de Expos México, lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo a sales.na@parsis24.com. Lo puedes poner, si quieres, ahí en la pantalla después. Claro que sí. Si ustedes mencionan en el correo que son seguidores de Expos México, en lugar de darles un mes gratis de acceso a la herramienta, les vamos a dar 3 meses. Eso es más o menos un valor de $1,000 de acceso, wow, a la herramienta. Pues para que ustedes puedan jugar con ella, puedan explorarla y puedan sacar beneficio de tener acceso a los datos originales de 34 marcas armadoras de autos. Yo creo que les vamos a decir que en lugar de que, bueno, sí que digan que lo vieron, pero para que efectivamente digan que lo vieron, que den el pantallazo y que se los manden. Claro que sí, puede ser, con mucho gusto, estaremos bien contentos de recibir sus correos y más contentos de que empiecen a utilizar un acceso a las herramientas adecuadas para que encuentren las partes que realmente necesitan. Pues ya lo saben, amigos, para el mortal, un mes. Para ustedes que nos están siguiendo aquí en exposmexico.com, 3 meses. ¡Wow! Esto sí es descuento. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Pues aquí nada más venimos a dar lata, venimos a ver qué tipo de diagnóstico hacemos aquí. Padrísimo, les platicamos con mucho gusto, déjeme nada más. No, está bien, sin ese, para que nos conozcan. Taparraos. Está bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Enrique Ampudia, mucho gusto, soy director de Trapon, Sound Diagnostic México. Ok, mi estimado Enrique, tenemos escáneres aquí, ¿para cuántos tipos de automóviles más o menos? Mira, manejamos realmente toda la gama de los productos que se venden en México, los autos del parque vehicular mexicano. Ok. La base de datos la hicimos en México, somos el único equipo de diagnóstico que tiene en su base de datos el parque vehicular mexicano como tal. Okay. No entramos por región, ya entras por marca y tenemos dado de alta, lo hicimos manual la base de datos. Entonces, coche por coche, nos hicimos 3 años en el desarrollo. De acuerdo. Hicimos coche por coche para sacar la información, pegarla en el equipo y tenemos la única base de datos del parque vehicular mexicano como tal para México. Es en español mexicano también. Todo a través del OBD2. OBD2, correcto. OBD2, perdón. Oh, ya me acordé, OBD2. Es On-Board Diagnostics, es OBD2, correcto. Sí, sí, yo ando fumando hoy. Saca. Sí, eso. Oye, y platícanos, ¿a partir de cuánto, de qué año estamos teniendo esto? Lo tenemos con base de datos del 2000 para acá. O sea, que entonces, 22. Son 22 años. El fabricante de vehículos, como tenemos licenciado todo esto, ¿sí?, le pagamos licencia a cada marca para tener la base de datos. Hay muchas empresas de competidores que tienen su base de datos bajada de internet o la sacan de diferentes maneras. Nosotros estamos licenciados por cada marca, por Ford, por Chrysler, por General Motors, por Volkswagen, para usar su información. Entonces tenemos la de un año atrasado. Ajá. Siempre nos dan un año que le retraso la información. Claro. Y de 2020 a la fecha. De acuerdo. Pero a final de cuentas, 2020 a la fecha, digo, es el vehicular es muy nuevo en México, sí, ya, ¿no? Y es raro el automóvil, que sí sucede, sabemos que sí sucede, que un 2021 para acá se descomponga de algo, pero es muy raro. Digo, sabemos que
puede ser probablemente, no sé, clutch, frenos, amortiguador. Nuestro equipo hace el 100% de lo que el coche te permite hacer. No tiene limitantes. Si el coche te permite copiar llaves, copiamos llaves. Ajá. Si el coche te permite hacer cualquier operación, el escáner lo hace. Porque tenemos las mismas funciones que el escáner de planta de las marcas. Los trabajamos de la mano con todas las armadoras, marcas y todo lo que hace cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es un equipo diseñado en México, para México, con el parque vehicular mexicano. Y aquí en México tenemos el soporte, la garantía, el stock, el almacén, todo está aquí en México. ¿Hace no cuánto? Somos distribuidores, somos la marca directamente aquí en México. Y son los creadores prácticamente. Nosotros somos Son, es una marca de grupo Snap-on, es una marca muy vieja de 1920. Claro, sí. Entonces es una marca con el soporte de grupo Snap-on al final del día. Pues, para los que no me entiendan, Snap-on, todos los que son la herramienta automotriz. Así es. Sí, y Snap-on es dueño de muchas marcas, como Snap-on, como Blue Point, como John Bean, como Hoffman. Una de ellas es Son también, ¿no? Okay. Somos dueños de 28 marcas. Entonces. ¿Y Son, hace cuánto empezó esto? Fíjate que la marca Son nació en 1931. Ok. Snap-on la compró en los 90s. Y se fue de México a fines de los 90s. No supieron qué hacer con la marca y se la llevaron. ¿Y ustedes la rescataron para hacer los escáneres? Fíjate que se fue sin deberle nada a nadie. Y la gente, cuando se va a la marca, dice: oye, ¿por qué se fue Son? Y cada taller de las generaciones anteriores tiene un equipo Son. Analizador de motores, analizadores de distribuidores. Ah, ok. Los tienen todavía en sus talleres. Entonces decidimos regresar la marca para reactivarla con estos escáneres. Está perfecto, está fabuloso y sobre todo digo, veo que tienes diferentes modelos. Me supongo es dependiendo del modelo, es la capacidad. Tenemos dos generaciones, el PDL 4100 y 5600. La única diferencia entre uno y otro es que uno trae osciloscopio y otro es puro escáner. Ok. Y la nueva generación que está por salir es el 7100 y el 8100, que hacen lo mismo, 7100 es puro escáner y 8100 es puro escáner con osciloscopio. Y estamos hablando de este y... Este es el 5600. ¡Ah, el de acá! ¡Hijo, caray! Mira nada más. Este ya parece la pantalla que viene en el... De la corona. Ok. Este es el que tiene escáner y aparte maneja osciloscopio. ¡Wow! Ojalá se alcance a ver. Sí. La base de datos es del parque mexicano, no tiene basura. No tiene marcas chinas que no están en México ni latinoamericanas. Lo que ves aquí es exclusivamente la base de datos del parque vehicular mexicano. Lo que está aquí es lo que tenemos en México. Sí, en México. Aunque sean importados, okay. O Premium, Mercedes, BMW, aunque sean importados, si se venden en México, está aquí la base de datos como tal. Okay. Sí, y lógicamente vamos a traer algún automóvil que no está importado, digamos, de agencia, pero porque el político la trajo de no sé dónde, manito, te queremos ayudar, pero no siempre podemos. Existen coches hechos exclusivamente para México. Como lo viene siendo el Platina, la Tornado, el Sonic, el Spark. Son coches que nada más se venden en México. Claro. Con escáneres de la competencia, tú tienes que escanearlos con algo similar. Si vas a escanear un Chevy, te tienes que meter por región Europa, buscas Opel y lo metes como si fuera un Corsa. Y de ahí si es el motor 1.6, 1.8, 2 litros, 2.2. Entonces no escaneas un vehículo real. Claro. En este caso, como hicimos la base de datos aquí en México, lo buscas en Chevrolet, Chevy, pum, entras directamente a la motorización y al VIN del coche que estás escaneando. Ok, pues eso es excelente. Es la parte más importante de esto, ¿no? Ahora, Enrique, ya nomás por último, para que la gente quiera, sobre todo los talleres son los interesados en tomar esto, ¿a dónde va a ir el taller? ¿Dónde los va a buscar? ¿En alguna página? ¿Dónde les habla? Nos encuentran, tenemos página en Facebook. En redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, como Son Diagnostics de México. Y tenemos una página en YouTube muy interesante, con puro contenido técnico, que es lo que buscan ellos siempre, ¿no? Y sobre todo para el uso y manejo de esto, ¿y qué te va? ¿Está bien? Entonces nos encuentran en Facebook, Son Diagnostics de México, en Instagram, en YouTube. De acuerdo. Pues Enrique, muchísimas gracias. Gracias. De verdad, todo esto está bastante interesante. Yo conozco a mucha gente que le va a gustar eso. Mi hermano el primero de ellos. Aquí le damos un buen tratamiento. De acuerdo. Para platicarles es muy importante que sepan que es el escáner oficial de CESBI. Es el que utiliza CESBI para sus cursos y todo. Y recuerden que estamos en la Expo CESBI, si es que... Tenemos una promoción especial para CESBI. Ok. Fuera de eso también es el escáner oficial de CESBA. Los colegios de mecánica utilizan este equipo para todos sus cursos. Entonces hemos hecho una labor
interesante con el equipo. ¿Y les quieres dar alguna promoción para los que nos están viendo en exposmexico.com? Vengan a la Expo, que es importante que estén aquí con nosotros, y van a conocer la promoción especial que tenemos. No les voy a decir exactamente de qué trata la promoción, pero vengan a ver. Sobre todo va a haber sorpresa. Exactamente. Foto con Enrique también. ¿También se vale? Claro. Esa la cobran 50 pesos, pero en la Expo se la regalo. Ah, no, entonces foto con el señor igualmente le sale más barato. Una foto con don Pablo. ¿Eh? Encantado, señores. Ya ven. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo se llama el stand? Roto Cristales y Partes. Ok, ¿y con quién tengo el gusto? Gerardo Hernández. Ok, Gerardo, ¿hay algo que nos puedas mostrar, que nos quieras decir qué es lo que hacemos aquí? Pues básicamente Roto, aparte de manejar la división de cristales automotrices, también tenemos todos los productos para repintado automotriz de la línea BAS. Ok. Y a su vez todos los complementos de la línea 3M y los de ADA, de Autel. Me lo quito. Todo esto es básicamente para un repintado automotriz. Vamos dirigidos a los talleres. Básicamente servicio integral para talleres. Okay. Lo que viene siendo desde la parte de autopartes, cristales, la parte estética de pintura, okay, complementos para terminar con la belleza del auto y la parte de mecánica también con Autel, que son escáneres de alta tecnología, de última generación. Y en este caso estamos hablando, digamos, esta parte que vemos aquí es el cristal, ¿qué le estamos poniendo? ¿Alguna cristal protector? Película de seguridad de 3M. Ok. Antiasalto. ¿Y también es para lo que es la cuestión del sol? Tiene filtro UV, obviamente minimiza la radiación solar y obviamente la temperatura. Y los reflejos probablemente de la noche, ¿no? De cuando están echando no tiene reflejos, no tiene reflejos. Es muy pura la película de seguridad. Ok, entonces es película de seguridad y sobre todo para la radiación solar. Es en esa cuestión. Y me estabas mostrando y nos estábamos viendo que era básicamente para todo el sistema de repintado automotriz. Sí, porque un auto desde que llega a preparación a los talleres, ¿ah?, requiere de productos como por ejemplo pasta, resanadores, discos de corte, herramienta obviamente también para realizar y utilizar esos productos los tenemos con 3M. Disco rolo, todo lo que tiene que ver con preparación. Y en la parte de pintura ya entran los productos de BAS, desengrasantes, primarios para lámina desnuda, relleno, transparentes y obviamente colores especiales también. Perlas de efecto camaleón también las manejamos. Ok, oye, hay una cuestión bien interesante que he encontrado por aquí. Hablan muchos de resanadores y de pastas y es muy difícil, digamos, enderezar un automóvil. O sea, ya sé que ya no son las láminas como en los 80s, pero ya es muy difícil tratar de enderezar una lámina de esto, es un plástico de esto. Pues realmente no es que sea complicado. Sí, la lámina es más delgada, obviamente, que en aquellos años que eran láminas muy fuertes, claro, de calibres gruesos. Actualmente lo que se intenta es que hacer más rápido, agilizar el trabajo. Y obviamente los productos que hoy con la nueva tecnología son muy suaves de lijar. Entonces enderezando la lámina, la pasta viene nada más a minimizar la parte de que no puedes enderezar de la lámina para conformar. Okay. Y hoy en día son muy blanditas, muy suaves, que pueden ser con trenes de lijado donde ya no calientas la lámina, donde lo haces muy, muy rápido, ¿verdad? De hecho veo que hay lijas que son de 3000, de 8000, o sea, mientras mayor es el número, es más delgado, no más fino. No, es microfino y es para el área de pulido, lo estético del auto. ¿Y eso ya es para el pulido cuando le estás poniendo alguna otra capa, probablemente de 3M? Básicamente el área de pulido conlleva lo que es pulidores, abrillantadores y posteriormente ya ceras también. Oye, ¿y ustedes en dónde puede localizarnos y hacer taller o probablemente alguien que no tenga taller pero que diga, me gusta hacer esto los fines de semana o pedí mis días de vacaciones para darle a mi auto todo este tipo de estética? Sí, básicamente estamos en todas las sucursales de Roto Cristales y Partes. Ajá. Tenemos las áreas de lo que es División Pinturas en las mismas sucursales de cristales. Entonces realmente cuando el cliente va a cambiar un cristal o tenemos los puntos de venta, y tenemos gente que está dando asesoría continua sobre cualquier, sea ama de casa, sea taller,
tenemos toda la asesoría para quien lo requiera. De acuerdo. Oye, una cuestión interesante ahorita que hablaste de cristales. Cuando van a cambiar lo que sea el cristal, ya sea el delantero, el parabrisas o el cristal trasero, resulta ser que este cristal nos vamos a encontrar hay algunos que tienen las líneas delgadas, ya sea para el defroster, desempañante, o muchas veces tienen la antena para la radio. ¿Ustedes también trabajan ese tipo de cristales? Sí, el cristal que tiene el auto, por el modelo y especificación del mismo, es el cristal propio que debe de llevar. Okay. No podemos ponerle algo que no lleve un sensor o una antena. Tiene que ser exactamente el cristal que tiene el auto de como salió de planta. Perfecto, perfecto. Entonces, no hay forma de hacerle chanchullo al cliente. Le decimos, si tu auto es modelo tal vez 2000, 2010, 2020, tenemos el cristal. El cristal que manejamos en nuestra compañía es un cristal que imita el acabado original. Okay. Y básicamente el cliente también tiene opción de decidir con modelos donde no tienes sensores, antenas o cuestiones de ese tipo. Puede decidir si lo quiere tinte, si lo quiere sombreado. Lo puede decir el cliente por cuestiones de estética a su gusto, pero con los modelos recientes se tiene que poner el cristal que tiene que lleva. No podemos cambiarlo a este proceso. Esa es una parte importante que deben de saber, por aquello de, oye, lo puedo cambiar, híjole, ¿qué crees? Tu modelo es viejito, probablemente se puede, o los modelos recientes, nomás ni le hagas del que tiene que llevar y no hay de otra. Así es, para que aprovechar la tecnología que trae los cristales nuevos, por eso es que no podemos modificar la parte de... Excelente. Por último, ¿alguna red social, alguna página web en donde los pueden ubicar? Claro, estamos en www.roto.com.mx y ahí viene toda la información de nuestros productos. Te vuelvo a repetir, es cristales, autopartes, pinturas y la parte de complementos con 3M. Pues ya lo saben, toda esta cuestión que nos están diciendo para cristales, para el embellecimiento del auto, para poder repintar y sobre todo pues, lo que son las películas de seguridad y demás cuestiones que tenemos para el automóvil. ¿Cierto? Es correcto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por habernos informado todo. Estamos a sus órdenes. Hasta pronto. Muy bien, y ahora llegamos al área de seguros. Después de la parte de pinturas, llegamos al área de seguros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Pues aquí nada más estamos dándonos, ahora sí que un rol. ¿Cómo te llamas? Giovanna, mucho gusto. Mucho gusto, Giovanna. Platícanos, ¿qué hacemos aquí en esta cuestión de Seguros Atlas? Pues Seguros Atlas básicamente tiene cobertura amplia en todos los aspectos, ya sea tanto automóviles, como seguros de vida, de gastos médicos mayores, seguros de viaje, seguros de embarazo. Todo lo que usted necesite asegurar, aquí se lo podemos hacer. Nunca había escuchado un seguro de viaje, pero es bueno saber eso. Vale, claro que sí, más ahorita con todo lo de la pandemia y todo lo que está pasando. Seguramente todo el mundo necesita, ya quiere salir. Se quiere salir y además se necesita un seguro de viajes. Bueno, en ese aspecto ya, pensándolo bien, en esa forma tienes razón, así es. Claro que sí. Y platícanos. Aquí los invitamos a nuestro stand, vamos a estar aquí jueves, viernes y sábado, los esperamos. Con toda la información. Oye, y en esta cuestión de seguros, ¿tenemos alguna promoción, algún descuento? ¿Algo que les quieras invitar a los que nos están viendo? Pues nada más a que vengan, que conozcan los Seguros Atlas. Ahorita a ver si pueden grabar el banner que tenemos por acá para que vean nuestras redes sociales, la página de Facebook, el correo, el teléfono. Y pues lo que necesiten, aquí estamos a su disposición. Pues menos diciendo lo que son las la página web y redes sociales. Ah, me acompañen acá para que la grabe también. Ok, ve nada más esta niña, caray. Ok. En Twitter aquí nos pueden seguir como @seguros_atlas. Aquí está nuestra página también de Facebook, que es Seguros Atlas MX. Y aquí está también el teléfono, aquí está grabando nuestro compañero todo y la página web. Pues ya lo saben, estamos hablando ahora de Seguros Atlas. Y no es nada más, ahora que estamos en Expo SESBI, que es para el automóvil, no es nada más un seguro para el automóvil. Seguro para todo, fuera. Para todo, embarazo, de vida, de gastos médicos mayores, para todo. Siempre hay un seguro que vas a necesitar alguna vez. Qué mejor que Seguros Atlas. Y qué mejor tenerlo y no necesitarlo. Por supuesto, uno nunca sabe que necesita un seguro hasta que no ocurre un percance, un accidente, un algo y dice uno, Dios mío, ¿por qué no tenía yo un seguro?
porque que todo eso salga del bolsillo, la verdad es que es muy difícil, muy pesado, y pues mejor déjenlos en manos de los expertos. Ahora sí que háganle caso. Háganme caso, por aquí los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Bye bye. Pasamos ahora al área de pinturas, Sherwin Williams. ¿Cómo estamos? Todo bien, afortunadamente muy contentos. Bastante gente ha estado viniendo, preguntando aquí con nosotros por nuestros nuevos productos. La verdad, muy contentos. Qué bueno, qué bueno. ¿Con quién tengo el gusto? Fidencio López, servidor. Mi estimado Fidencio, platícanos, ¿qué es lo que trae Sherwin Williams ahora para el público? ¿Qué es lo que tenemos ahora nuevo? ¿Qué les vamos a dar en pinturas? De hecho, mañana vamos a hacer nuestra presentación a las 2:35 de la tarde. Vamos a presentar la nueva línea, que es la línea BC8. Ok, ¿y consiste en? Gente, que es, traemos un... Este producto vamos a hacer al 100% la igualación. ¡Wow! La verdad, muy, muy aproximado lo que es la igualación. Y obviamente también va a depender del éxito de entregar un buen trabajo de lo que realice el operario, ¿no? De acuerdo, entonces vamos dirigidos un poquito a esos talleres automotrices o los que sean de siniestros o simplemente para cualquier taller de repintado, porque a mí se me antojó, digo, mi coche ya necesita pintura, ya tiene, no sé, 2 años, 3 años con la misma pintura y te lo quiero renovar. Así es, sí, el enfoque es general, pero realmente lo que va enfocado esta parte es a la alta productividad. Ok. A la alta productividad de lo que es las reparaciones. Traemos productos que secan en 15 minutos sin necesidad de utilizar alguna lámpara de infrarrojos o alguna cabina. Solamente teniendo un lugar especial que esté limpio, podemos hacer la aplicación sin ningún problema. Y probablemente también libre de todo polvo y viento, porque ¿cómo nos da lata a veces? Sí, así es. Este producto nosotros hemos hecho pruebas. En 1 hora 15 minutos ya entregamos una pieza pintada y pulida. Excelente. Y ¿dónde puede ubicar la gente más este tipo de cuestiones? ¿En dónde puede ver más información al respecto? En nuestra página de sherwinautomotive.com. Ahí tenemos todo lo que es la referencia de todos nuestros productos y también las sedes que tenemos como distribuidores. Tenemos a nivel nacional. Ok. Y pues ahí básicamente se pueden meter también y que le den like. Así es. Así me gusta y ahí ahí los comentarios, todo vale, todo cuenta. Bueno, malo, bienvenido. De acuerdo, pues muchísimas gracias por mantenernos al tanto de esto y esperemos mañana a este lanzamiento de Ultra BC8. Así es, los esperamos mañana a las 2:35 en la zona de aplicación. Ahí estaremos presentando esta nueva línea de Ultra. Muchas gracias, Fidencio. Hasta pronto. Hasta luego. Buena tarde. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? César Ruiz. Oye, César, platícanos, ¿cómo se llama este stand que hacemos aquí? Aquí es el stand de Fandeli Sonax. Estamos ahorita con un distribuidor y estamos en la parte de estética automotriz. Okay. Y del área de repintado también. Y en la parte de Fandeli nos limitamos a lo que son las lijas y para los acabados, terminados y demás. Tenemos desde las lijas hasta los pulimentos de Fandeli. Ah, ok. O sea, también el pulimento, no solamente la lija. Esos pulimentos yo no los conocía. Probablemente porque no me dedico a pintar autos. Probablemente. Sí, pero aquí tenemos todo exhibido, desde lo de zona hasta la línea de Fandeli. Aquí está toda exhibida. Ok. Que la conozcan. ¿Y con quién nos quieres llevar? ¿Qué nos quieres presumir ahora? Mira, aquí tenemos la línea nueva de cerámico. Es una línea nueva que tenemos en cuestión de 3 años, 15 meses
y también tenemos el mantenimiento. Esto es lo nuevo que tiene ahorita Zona. Y de cuestión de Fandeli, lo tenemos allá en la vitrina. A ver, vamos a Fandeli. Ok, pasamos a... Esta es una línea nueva de Fandeli, son discos y tiras perforadas, son discos cerámicos. Tenemos una cinta también nueva. Y aquí tenemos toda la línea de repintado. Fandeli antes tenía el puro segmento ferretero, okay. Pero ya estamos especializados también en repintado automotriz. Desde la lija hasta el pulimento, para darle un terminado al transparente. El pulimento, quiero entender, no sé, ¿es algún líquido o algún polvo? Es base agua, no tiene rellenadores ni silicones, hace muy poquito polvo y trabaja desde lija 1200, 1500 a más fina. Ok. Y todo eso es ya nomás para que lo estés dando con una polidora y le estés sacando el brillo a la pintura. Rotativa y pulimento y abrillantador. ¿De acuerdo? Pues, digo, por lo menos ya conocí algo mucho más allá de Fandeli. Para mí eran simplemente lijas, efectivamente era para el ramo ferretero, madera y lo que era tubular. Ahora pues ya estoy viendo que... Ya está especializado. Todo esto está diseñado especial para repintado. Perfecto. Oye, ¿y en dónde puede ubicar la gente? ¿Dónde puede llegar a la tienda oficial y decir yo quiero comprar, yo quiero ver? Tenemos varios distribuidores en toda la República. Puede ser Axalta. De hecho, el distribuidor que está aquí es de Axalta. Ok. Pero estamos en toda la República con diferentes distribuidores. ¿Y alguna página web o redes sociales? Está Fandeli.com y Zonaxmexico.com. Perfecto. Pues amigos, ya lo saben. Para todos ustedes que se dediquen a lo que es el repintado automotriz, embellecimiento y la estética automotriz, pues Fandeli es una excelente opción. Y también Zonax. Zonax también. Me llamaron la atención sobre todo por aquellos líquidos para el pulimiento y para el abrillantado. Así es, no solamente se maneja la estética exterior, sino también interiores. Y eso ya lo tenemos en Zonax desde... Un repelente para telas, limpiador de telas, piel, todo lo que tenga que ver con estética automotriz, lo manejamos con Zona. Perfecto. Pues muchísimas gracias, César. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Carla Tortelero, soy la directora de marketing para Axalta Latinoamérica. Ok, y platíquenos, ¿qué hacemos aquí en Axalta o en Cromax? ¿Cuál es el stand? Bueno, el día de hoy estamos lanzando nuestra marca Cromax G en base color para Latinoamérica. Ok. Somos una marca de pintura de recubrimientos globalmente reconocida. Ok, y en este caso, ¿hicimos ahí alguna presentación, lanzamiento? ¿Qué estamos ofreciendo? Claro, hicimos nuestra presentación esta mañana, una conferencia dada por el director de comercial para México. Y el día de hoy, pues todos los elementos comunicacionales que estamos viendo están enfocados al posicionamiento de nuestra nueva base color, Cromax G. Y esta es nuestra identidad visual, como estamos viendo. Uh-huh. Allá tenemos una también. De la nueva identidad visual que estamos lanzando en toda Latinoamérica. Esta es una marca global. Realmente estamos desarrollando todo en México hacia Latinoamérica. Perfecto, entonces México viene a ser la base. Así es. De verdad, los invitamos a que participen, a que nos visiten, que nos sigan en nuestras redes sociales, Axalta Latinoamérica, Repintado Automotriz Latinoamérica, donde estamos ofreciendo todo nuestro portafolio de productos. Si pueden escanearlo a través de nuestro código QR para conocer todas las especificaciones de nuestra nueva marca. Y pues, ¿por qué no les dan entonces a nuestros amigos cuál es la página web o cuáles son las redes sociales? Claro que sí. Visítenos, por favor, en nuestro sitio web, Axalta Latinoamérica. También estamos en nuestras redes sociales de Facebook. Nos pueden seguir en Repintado Automotriz Latinoamérica y en Axalta también Latinoamérica. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, qué amable. Y pues lo mejor de todo es que es de México para Latinoamérica. Así es, de México hacia Latinoamérica. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego.
llegando a toda esta parte. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, creo que los tomé así por sorpresa. Así, un poco, así es. Ok, ¿cómo se llama el local? Sunny Park. ¿Y con quién tengo el gusto? Fernando Zárate. Mi estimado Fernando, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que ofrecemos? Bueno, básicamente son artículos o productos para el repintado automotriz. Borlas, esponjas de diferentes densidades, borlas también, ya sea de lana natural o de lana con acrílico, los respaldos para utilizar las lijas, las famosas garlopas que también son para utilizar lijas, o sea, todo lo que utiliza el ojalatero o el carrocero, como le llaman algunas partes de la República. Ok, y también, adicional a esto, ¿tenemos lijadoras o...? Sí, exactamente, es otra gama, ¿no? Digo, aparte, esto es lo manual. Y tenemos lo eléctrico, lo neumático, que son desde pulidoras, orbitales, rectificadores, que van a ayudar a hacer un poco más rápido todo el proceso de repintado. De acuerdo. Y estamos aquí para ofrecérselo prácticamente a todos esos talleres que se dedican a lo que son las reparaciones, repintado automotriz. Correcto. Sí, talleres, casas de pintura, todo lo que trabaja para las aseguradoras, todo ese... Estas empresas que están dedicadas al ramo automotriz o al repintado automotriz o producto ofrecido. Perfecto, pues está muy bien. Díganos, ¿por qué debieran de elegirnos a nosotros, Sunny Park, para la adquisición de todo lo que son las borlas, garlopas? Pues son muchos factores. Uno, la calidad del producto ante todo. Tienen buenos precios, pero es competitivo. La disponibilidad. Hay un gran problema ahorita con el abastecimiento a nivel mundial inclusive. Okay. Y hemos logrado con la marca Sunny Park tener el producto en forma y en línea. Perfecto. Sí. Eso es muy bueno. ¿En dónde se encuentran ubicados, perdón? Bueno, nosotros estamos en Tijuana, Baja California, pero nos pueden encontrar en sunnypark.mx. Esa es la página web. La página web, así es. ¿Y alguna red social tenemos? En Facebook igual, sunnypark.mx. Es decir, que podemos hacer pedidos a cualquier parte del país. Las entregas son a cualquier parte de la República, así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Es bueno saber esto y sobre todo la forma de poder acercarnos más a todas aquellas aseguradoras, casas de pintura. No lo había visto así en realidad. Sí, de hecho son uno de los grandes clientes para todo este tipo de productos, ¿no? Las casas de pintura. Porque además de ofrecer, obviamente, la pintura, pueden utilizar todos los accesorios que tenemos. Es correcto. Sí, o sea, sí, a final de cuentas, nada más van por una borla o van por la pintura. Mira, de una vez, llévate la borla y llévate todo. Exactamente, así es. Hasta la lija orbital se llevan de una vez, cómo no. Así es, aquí estamos para servirles. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta estén muy pronto. Bien. Hasta gracias. Luego. Bye. Llegando de todo este mundo automotriz, herramientas y demás, pues encontramos con unos famosos aquí en el mercado. Michaels, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Bienvenidos. Gracias, pues estamos muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Dígame. Con Israel, a tus órdenes. Ok, Israel, voy a invadirte a tu lugar porque queremos ver qué es lo que tenemos adentro. ¿Qué te parece? Por favor, estás en tu casa, no es invasión, pasa. Ay, ¿en verdad nos la regala? Perfecto, pasemos. Israel, cuéntanos qué es lo que estamos ofreciendo ahorita al público, porque veo que tenemos venta al público general. Es correcto. El día de hoy, por ser Expo, a partir de una compra de un producto, se van a llevar precio de mayoreo a partir de una pieza, ¿vale? Ok. Y algo importante, tenemos productos incluso con un descuento mayor, como los gatos de patín y los Porto Power, pero ahorita vamos para allá. Es importante que sepan que nosotros el día de hoy en esta expo estamos trayendo productos que van dirigidos al ramo automotriz, específicamente talleres mecánicos y talleres de hojalatería y pintura. Entonces tenemos desde lo que son maletas para herramienta, tenemos guantes para que se trabaje más cómodamente, accesorios para vehículo como cubrevolantes, asimismo lo que es enfocado a este ramo automotriz, herramienta de mano, eslingas remolcadoras, verniers, también ganchos tensores y herramienta especializada para distintos sistemas del vehículo, por ejemplo motor, enfriamiento, suspensión y dirección, frenos y demás. Podemos presumir que somos la compañía que más códigos de producto tiene en cuanto a herramienta especializada para el mecánico.
De este lado también tenemos más temas como de accesorios para el vehículo, compresores, el cual conectas a tu vehículo, te infla tu llanta sin ningún problema, llaves de cruz, aceiteras. De este lado podemos ver taladros, esmeriles, rotomartillos, termómetros, desatornilladores, en lo que son el tema de las... Ahí hasta se me está... ¿Brocas? Gracias, se me está yendo hasta el nombre ahorita. El tema de las brocas, tenemos para acero, para concreto, madera. En fin, o sea, una oferta muy interesante, más herramienta de mano, desde pinzas hasta las llaves perico, que son muy generales tenerlas, llaves de presión, matracas también de distintas medidas. Y lo que comentaba, también tema de herramienta para equipo neumático, manejamos pistolas para sopletear, que son productos nuevos, los accesorios neumáticos, también tenemos las cortadoras neumáticas, que sirven mucho para el taller de ojalatería, la sierra cortadora. Los torquímetros nunca están de más, como una herramienta ahí también en el taller. Manejamos matracas de impacto, inyectores de grasa también para el tema del vehículo. Pero también estos, las mordazas son productos nuevos, nos acaban de llegar de excelente calidad y por supuesto la garantía. Quiero que sepan, todos los productos de Michels, todos cuentan con garantía. Asimismo tenemos centro de servicio para que no batallen ustedes por ningún tema o refacción posterior al tiempo de garantía. Asimismo pistolas para pintar, gracias, pistolas para pintar de distintos tipos, distintas capacidades, aerógrafos, también de distintas características. Pistola para recubrimiento, porque manejamos un body y ese body es para recubrir el chasis, para evitar ruidos, evitar corrosión y esas cosas raras, ¿no? Para las cajas pick-up, deja una película muy importante. Kits de herramientas de 140 piezas, de 171 piezas, de 239 piezas. ¿Cómo son los autoclés? Es correcto. Estamos trabajando muy duro también en esto. Mangueras para los compresores, los portopower, que son súper, súper básicos en el taller. Los tenemos aquí atrás, pero ahorita los van a poder visualizar. Soldadoras también, tipo inversor, compresores, torres para autos, los gatos, cargadores y arrancadores de baterías. Y allá afuera ahorita van a poder visualizar las promociones que tenemos en gatos de patín. Manejamos alrededor de 1500 códigos de producto. Es bien difícil que traigamos todo, claro. Pero soluciones para el taller por supuesto que la tienen, porque tenemos capacidad de equipar todo el taller. Perfecto. Así es. Y pues nada más digo, yo sé que Michels nos encontramos en muchos lados, existen muchísimas tiendas, pero ¿dónde los pueden ubicar más para que digan hay una tienda cerca de ti? ¿Cuál es la página? Muy bien, es www.michels.com.mx. Tenemos 17 tiendas corporativas, que son tiendas de fábrica prácticamente, son propias. Estamos en el Valle de México, con varias sucursales. Estamos en Toluca, en Puebla, en Cuernavaca, Cuautla. En el Bajío estamos San Juan del Río, estamos en Irapuato, estamos en León y Querétaro. Y seguimos expandiéndonos, gracias a Dios. Y me supongo que probablemente cualquier persona que entre dentro de la página y quiera algo de Michels, pueden hacer envíos a nivel nacional. Es correcto, sin embargo, el modelo de negocio que tenemos nosotros es de que puedan vivir la experiencia de compra directamente en una sucursal, puedan palpar, tocar los productos, verlos, probarlos incluso, y que sientan muy cómodos con su compra, ¿no? En ese momento es una satisfacción al 100%, la cual se llevan al estar en una tienda, al vivir y conocer la marca personalmente. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Israel, creo que... conociendo a Michels son muy completos, efectivamente todo para el nivel automotriz y un poco más allá, pero pues alguna vez hemos entrado y nos hemos quedado embobados viendo a ver qué necesito, qué me hace falta, qué quiero, y pues hoy no será la excepción, lo puedo asegurar. Muy amable, muchas gracias, y cabe mencionar que nosotros desarrollamos productos constantemente, lo que nos demanda el mercado, nuestros clientes, nosotros lo analizamos y lo desarrollamos. Eso es muy importante que sepan, seguimos creciendo también en ese tema, y en total de sucursales a nivel nacional ya estamos acercándonos al número 60. Estamos muy cerca porque también tenemos esquema de negocio de franquicias. Okay. Y también tiendas corporativas. Eso así es perfecto, pues ya saben, si tienen su dinerito, quieren invertir, esta es una excelente opción, porque automóviles siempre vamos a tener y automóviles siempre se van a necesitar reparar, así es que ¿qué más da? Así es, los autos no esperan, ni podemos permitir que esperen, ¿no? Finalmente, hasta se vuelve parte de la familia. Es correcto.
Sí. Así es. Muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. No, pues gracias por visitarnos. Un placer. Bendiciones y éxito en lo que hagan. Gracias. Un placer. Los órdenes. Pues muy bien, amigos. Esto ha sido todo en lo que es Expo CESBI, reparación y mantenimiento automotriz. Esta es una de las secciones favoritas que a muchos nos encanta, que es la exhibición de automóviles. Y pues como podemos ver, no exagerábamos en lo que es el mantenimiento automotriz, la exhibición, como tenemos automóviles aquí que son fabulosos, verdaderas joyas, en donde pues puedes ver, pero no tocar, puedes checar, puedes admirar, pero hasta ahí. Dudo mucho que algunos de estos automóviles continúen rodando, ya lo vimos que no, debido a que hasta las llantas están protegidas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por habernos acompañado, y no se les olvide que existen muchas promociones para ustedes. Qué bueno que terminaron de vernos y están checando todas esas promociones. Aprovechenlas. Hasta la próxima.